Patatas aquí, patatas buenas, venga. Patatas, aquí, esto es clásico. ¿Cuánto tiempo lleva aquí vendiendo patatas? Llevo casi 2 meses y pico. ¿Y cómo va el negocio? Pues regular, ni va ni bien, pasando calor, frío, te aguanto lo que venga porque fui cabo frío para que está. El horario, ahí está. Paraquedista, 180 saltos manual automático. Fuerzas especiales. Paraquedista. Hace 35 años, cuando vino Franco, era un tío que decía que era criminal, pero ese quería España. Vemos que está aquí en la cuneta. Sí, aquí estamos tirados y encima los municipales me quitan a veces cuando hay traficantes de droga que están matando la mitad de la juventud, que yo los cogería a todos y los mataría sin sentimiento ninguno. Los pisaba como si pita un cochino y los coraría. En palo que hay en España, cada uno por los huevos. Narcotráfico, te debes de estar muerto todo. Hijo de la gran puta, me cago en su puta madre. Hijo de la gran puta. Y así lo digo, con todo mi corazón. ¿Vale? Y que quiera venga, porque la sociedad no está bien. Te lo digo, un hombre con poderío, con fuerza. Hay más que ladrones, alcalde todo, y no le corto un pelo. Se lo digo en la cara. Y si empiezo a meter una jaula para partir la cara, se la parto. Y no me escondo. El que lleva razón no se esconde, ¿entiendes? Sí, no me cabreo, no me cabreo. El país estamos viviendo. 4 millones de parados. Qué vergüenza la vida de esto, a esta gente, que para mí no valen 5 pesetas y media. ¿Cuánto antes existía la pesetas? Qué mejor que la uno. Bueno, me da miedo decirlo. José Valencia Barragán, Rambo, el extremeño. Esto en España. ¿Trabajando de qué? Trabajando de todo. Con toro bravo, de pastor. Aquí tiene cliente. Señora, venga. Vete para acá, venga. ¿Qué quiere usted? ¿Patatas de qué clase? Mari, ven para acá. Pequeñas no, a ver. ¿Qué estás? Hizo la patata. De 6 euritos, buena patata, hay roja, 2 euritos, patata buena. Tiene buen producto y que tiene gracia para vender el hombre. Veo que tiene usted puestas las patatas ahí en el, sí, el guardarraíl, ¿no? Para que la gente lo vea. Yo tengo 56, pero me encuentro fuerte como un toro. Aquí está, mira, ¿Y tiene usted novia? Hombre, la Paula, esa fue artista de cine de Culebroni. Puede decir lo que yo quiera, fuerte como un león. Rápido como un halcón y follo como los monos, comprobado. A la edad que tengo, hay pocos hombres en España que follan como yo. Se lo digo de corazón, está demostrado. Si no, se pregunta, me diga Paula. Tiene 35 años y todos los días he hecho un par de morbos, comprobado. Mira, aquí está, mira. Aquí sin viagra como yo, a lo natural. Que hay mucho con mi año que no se levanta en ninguna grúa, comprobado. Mira, mira, mira. Aquí está, tío. Que hay mucho que tiene 40 años y tiene una barriga así. Y yo, mira el cuerpo de ¿Se está quitando un grano? No. Mira. Ha hecho sangre ahí, mira. ¿Cómo es eso, hombre? Que no pasa nada, hombre, si esto no es nada. Esto no es nada, mira, cuando era novillero, mira las cornas que tengo, mira. Ah, ¿usted ha sido novillero? Sí, sí, cuando era joven. Y un día fui a la escuela de orina y dije que yo no valía porque era muy viejo. Me cago en el copón. Si quieren que me prueben en las ventas, con 6 toros toreo, los banderilleros los mato y todo. Lo que pasa es que, claro, ellos lo saben, claro. Anda, que no se lo pasa a usted aquí vendiendo patatas bien, ¿eh? Sí, la puedo aguantar un poco. ¿Sí, tú? Torta le he tirado una liebre que me ha de ser condenado. ¡Ey! Eso es complejo. Mientras vaya bien el rabo, tengo un buen rabo, me da igual. Una liebre se avasalla con 2 gargos acoderados. ¡Cae, se va, que se vaya! Aquí la eso para España. Son todos unos sinvergüenza, le digo en la cara, no me escondo, unos sinvergüenza, acabado. Eso es así. Se ha quedado a gusto.